presidente, Madero presidente, Madero presidente. Gustavo Madero estuvo en Jalisco, el estado con más miembros activos del PAN. Mostró su músculo entre los jóvenes panistas, a quienes reunió en unas canchas de fútbol de Zapopan, como parte de su campaña por la dirigencia de Acción Nacional. La batucada y las porras en su honor enmarcaron la gira, que incluyó también una escala en Tepatitlán. La comitiva que lo acompañaba estuvo integrada por el exgobernador Emilio González Márquez, el diputado Hernán Cortés Berumen y Ricardo Anaya, su compañero de fórmula para el cargo de secretario general. Resaltó la importancia de Jalisco en esta contienda. Representa 21 mil votos de 200 mil, de los cuales espera obtener el 70%. Sin descalificaciones, porque en el PAN respetamos la dignidad de las personas y por eso no denostamos y por eso no criticamos y por eso vamos a ganar el 18 de mayo y vamos a convocar juntos a la unidad, a cerrar filas. Porque ganamos a la buena y ganamos con contundencia, con puras propuestas, sin odios, sin rencores. La unidad fue uno de los temas más presentes en su discurso. Aseguró que su convocatoria es plural y que reconoce a todos los liderazgos. Está apostando a sus liderazgos. El PAN le está apostando a la unidad. Nosotros queremos construir la fuerza del PAN. Y yo soy aliancista, lo he dicho siempre, pero que se sumen al PAN. Los que quieran sumarse al PAN serán bienvenidos, porque el PAN es el proyecto de la democratización. Gustavo Madero visualizó su triunfo el próximo 18 de mayo y también el retorno del PAN como primera fuerza política en las elecciones de 2015 y de 2018. Negó que Acción Nacional sea un partido desprestigiado por malos manejos de algunos de sus integrantes. Las acusaciones que enfrentan aseguró que son argucias políticas. No niego que haya acusaciones y que haya denuncias. El PAN siempre estará a favor de que se aclaren y se sancione a cualquiera cuando lo viera, pero no que se hagan juicios sumarios, sobre todo mediáticos, o cuando hay algún proceso electoral o algún interés político de por medio. Una cosa es la justicia y otro es el ataque político. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.